mirarte como, como tierra querida. No se olvidan los quebrachos, no se olvidan las espinas, no se olvidan los rastrojos donde mi huella se hundía. Como, como, como olvidarte, como, como tierra querida. De aquella infancia perdida, las primeras ilusiones que deshojaba mi vida. ¿Cómo, cómo, cómo olvidarte? ¿Cómo, cómo, tierra querida? No se olvidan las fragancias de aquellas manos curtidas, repartiendo el pan casero sobre la mesa perdida. Amaralla, yo quisiera ver a mi canto semilla, enterrarme el monte adentro y florecer cielo arriba. Hola amigos, soy Cristian, del dúo La Copla, de Córdoba Capital, y andamos presentando aquí por Folklore Club este nuevo material, el último material de La Copla. Nuevo Tiempo se titula, donde metemos canciones de tradicionales, canciones que tienen mucho más que ver con el sonido joven, transitando distintas experiencias para llegar a este disco producido por el amigo Claudio Pacheco, un gran amigo, que nos aconsejó en algunas cosas, y así fuimos forjando este nuevo tiempo, este nuevo material del dúo La Copla. Empezamos hace 7 años, cosa de 7 años, y hemos trabajado muchísimo, como siempre decimos, gracias a la gestión de Oscar Sena, quien es nuestro representante, nuestro amigo, manager. Nos acompaña siempre a todos los festivales donde vamos. Tenemos la suerte de haber tenido en el año 2012 la revelación de Jesús María, actuado en Cosquín, premiados en La Challa. Trabajamos mucho para La Rioja, hemos tenido la oportunidad de tocar hasta en Ushuaia, que no es poco decir para este poco tiempo que tenemos como el dúo La Copla, ¿no? Hola amigos, soy Javier del dúo La Copla. Tengo apenas 7 años con el dúo La Copla, pero anteriormente cantábamos con mi hermano desde chico, y bueno, por esas cosas de la vida siempre fuimos por caminos distintos. Yo haciendo música mexicana, después integrando una de las agrupaciones más folclóricas y tradicionales como los Cantores del Alba Hoy. Compartimos ahí unos 8 años grabando discos y DVD. Una etapa maravillosa donde conocimos un montón de gente, lugares, aprendimos muchas cosas. Y bueno, después de esa etapa nos juntamos con mi hermano para este proyecto, ¿no?, de La Copla. Bueno, tenemos en nuestro haber, en estos 7 años de vida de La Copla, ya 3 materiales editados, ¿no? El primero se titula Por la Vuelta. Por la Vuelta sería el desafío que teníamos con mi hermano de poder enfrentar la música, el canto, el repertorio popular, como dúo nuevamente, ¿no?, como lo hicimos en un principio. Esta vuelta ha sido el desafío, ¿no?, que queríamos enfrentar. Y por supuesto hablamos siempre de terminar esta carrera musical juntos, con mi hermano. Entonces decimos, bueno, por la vuelta le vamos a poner al primer material que sacamos, donde también tenía bastantes canciones nuestras, de nuestra autoría, que veníamos haciendo ya de un tiempo atrás, y otras canciones, por supuesto, del repertorio popular, que es muy interesante, y estamos por recopilar todas estas canciones para poder compartirla con todos ustedes, por supuesto. El segundo material se titula con acento cordobés, y el título se debe a que, por tener tanta influencia norteña, yo por vivir mucho tiempo en La Rioja, mi hermano por andar mucho tiempo por Salta, por Jujuy, por Tucumán y toda esa zona, y estar mucho tiempo allá, se nos entraron a confundir los idiomas y empezamos a cambiar el acento y todo eso. Y entonces como que necesitamos volver a la raíz y decir, no, somos cordobeses, orgullosamente cordobeses, sin dejar de amar toda esta tierra bendita que nos ha cobijado tanto tiempo y que tantas cosas y amigos nos ha brindado.
pero queríamos reflejar que éramos cordobeses, porque todo el mundo nos decía, ¿de dónde son? ¿De parte norte son? Somos de Córdoba capital, le decíamos. Y ahí es como que entraba una confusión entre de dónde éramos. Entonces por eso le pusimos con acento cordobés. También tiene canciones de nuestra autoría y canciones del cancionero popular, por supuesto, no deben faltar, ¿no? Esas viejas zambas, esas viejas canciones. Canciones de autores cordobeses, ¿sí? como nuestro querido Chango Rodríguez, una ensaladita de temas también variaditos y, bueno, por supuesto, con un poquito más de experiencia ya de primer material. De larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, es como de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, es como de fogones que invitan a matear. Si divise tu rancho a orillas del camino, cuando pasa, reina mi serenata, la cresta del sausal, al pie del Calicanto, la luna cuando pasa, reina mi serenata, la cresta del sausal, amor es una estrella. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, este disco Nuevo Tiempo, a diferencia de los otros dos discos anteriores, le hemos encontrado otro sonido. Por supuesto, siempre va creciendo el tema de que los discos, o sea, ya te va gustando este y los otros dos discos no nos gusta. Entonces es como que va superando cada disco, ¿no? Yo creo que el disco que viene va a ser mucho mejor que este, seguro, a pesar de que este está muy bueno. Bueno, este material, Nuevo Tiempo, está compuesto de 14 temas, de los cuales algunos somos autores, con mi hermano y yo. Hay una canción, se titula Donde Más Te Quiero, que es una letra que compusimos en algún momento pensando en nuestros hijos, que es, en realidad, el lugar donde uno quiere estar para los hijos, que es el lugar donde no hay maldad, un lugar donde ocurre siempre lo mejor de la vida. Y ahí es este sueño, es esta idea de encontrarnos siempre en ese lugar, y de ahí el nombre de la canción, que es Donde Más Te Quiero, ¿no? Después mi hermano compuso también Vamos Para el Carnaval. Vamos Para el Carnaval, que es un guainito. Bueno, debe ser que ha tenido problemas con la señora, pero esto no vayan a decir nada porque seguramente en algún momento se tiene que enterar. Pero bueno, él contó que su negra se le fue y, bueno, que él está en cierta forma contento y se va para el carnaval. Eso es todo lo que puedo decir. Lo demás, escúchenlo, que es muy interesante saber lo que pasó después, el desenlace. Después tenemos canciones de amigos, un ritmo de chaya le hemos puesto a una canción que ha escrito un amigo que era músico nuestro, Marquitos Nievas. Si me llama Tata Dios, habla de terminó el rancho, en realidad él, como él le decía, a su casita, y compone esta canción. Dice: si me llama Tata Dios, ya me voy agradecido. Entonces él le compone esta canción a su prienda. La señora está muy contenta, para decir también de paso. Y bueno, se la grabamos nosotros en este material, nos gustó mucho eso. Y aparte, por el hecho de trabajar en La Rioja, teníamos que grabar alguna chaya, algo novedoso. Y la verdad que fue novedosa y tuvo mucha aceptación. Después, la de Quilino es otra de las canciones que tenemos en este material. Es una cuequita de Héctor Pacheco, quien es también nuestro padrino artístico, Los Cuatro de Córdoba, conjuntamente con Los Cuatro de Córdoba. Y grabamos esta canción, tuvimos el placer de que ellos pudieran participar del disco y de esta canción.
la de Quilino. Y hay un video también, videoclip que hicimos ahí en Quilino, que sale únicamente de las partes bonitas, las partes lindas del video. La parte triste del video, que es cuando empezamos a atacar esos cabritos que ya estaban listos en el horno con los cubiertos, esa parte se borró, así que no van a poder ver esa parte, pero de todas maneras cuando estaba en el horno lo van a poder ver. Está muy interesante, muy bonito, muy campero, que es la idea, lo que queríamos, ¿sí? Y bueno, y después canciones como Jamás, ambas zambas tradicionales como Jamás, la jota cordobesa, que es un motivo popular que, como decimos siempre, en todo el folclore tenemos ritmos muy bonitos. Dicho sea de paso, acá tenemos muchos de ellos: chacareras, zambas, gatos escondidos, huellas, de todo. Y queríamos grabar también, dejar esta bien tradicional como la jota cordobesa, que es uno de los ritmos representativos cordobeses dentro del folclore, ¿no? Entonces también venía a este disco, ¿no? Valsecitos de Claudio Pacheco también, como Que siga latiendo, Penita de amor, un gatito que compuse, que habla de la picardía, que tiene un bailarín soltero y que anda con una pena de amor, y a través del baile parece que al final sucede algo. Era interesante que lo escucharan también para poder develar esta incógnita que hoy le estoy planteando, ¿no? Esta noche estoy triste, una canción muy especial para la copla. La verdad que nos emociona mucho hablar de este tío que ha compuesto esta canción. No solamente por la letra, no solamente por la tristeza que encierra este tema, sino por el hecho de que sufrió una enfermedad y ya la había compuesto de antes, y siempre veníamos con la intención de cantarla. En esta oportunidad nos dimos el gustazo de poder cantarla. La verdad es que es un chamamé hermosísimo, una letra muy profunda y una melodía exquisita. Mario Escudero se llama el autor, y siempre, de cada vez que hablamos de esta canción, le mandamos un fuerte abrazo y se la dedicamos, por el hecho de que para nosotros no solamente es pariente y persona especial, sino que también tiene unas letras exquisitas, y bueno, queremos aprovechar todo ese repertorio para poder cantárselo a él y por supuesto hacerlo mostrar a todo el país. Bien, en este disco grabamos una cueca de Cacho Valles, de Héctor Pacheco y Víctor Hugo Godoy, que son nada menos que los Potros de Córdoba, nuestros padrinos artísticos. Y hace muy poquito editamos un videoclip ahí en Quilino, donde la pasamos bárbaro. Es un día donde se hizo una jineteada en la casa de un amigo, así que estamos difundiendo ahora este nuevo videoclip, donde la pasamos realmente muy bien porque estuvimos todo el día y pudimos degustar de todo lo que se ve en el video, de las empanadas, del buen locro y por supuesto del buen cabrito. Así que le dejamos este videoclip que creo que les va a gustar. Hola amigos, soy Cristian del dúo La Copla y los dejo ahora en compañía de este videoclip que hemos grabado. Se titula La de Quilino y va a sonar por aquí, por Folclore Club. Siendo de Córdoba al norte, bordeando Jesús María. Yendo de Córdoba al norte, bordeando Jesús María. Bordean Funes a Quilino, hay casi 6 leguitas. Bordean Funes a Quilino, hay casi 6 leguitas. Allí las noches se alegran en corralitos de plata, donde la luna retosa jugueteando entre las cabras. Donde la luna retosa, ay, jugueteando entre las cabras. Compadre, venga Quilino, con ganas de tomar vino, a saborear un cabrito bien jugoso y doradito. Venga de cualquier manera, ay, faridicor el tiro espera. Gracias a nuestros padrinos, los cuatro de Córdoba, y métale con la segunda, compadre. Yendo de Córdoba al norte, el paisaje se despierta. Yendo de Córdoba al norte, el paisaje se
hierba buena. Con gusto a menta y poreo hay peperina y hierba buena. Al otro lado de la villa se va junto a don Vicente. Germán Ledesma prendido hay al colonia caroyense. Germán Ledesma prendido hay al colonia caroyense. Compadre de Engaquilino, con ganas de tomar vino, a saborear un cabrito bien jugoso y doradito. Venga de cualquier manera, ay, faridicordi lo espera.